I com dèiem fa uns minuts, avui se celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Mama i a Espanya 25.000 dones són diagnosticades cada any amb aquesta malaltia. Una xifra que escarrufa, però que afortunadament se cura en un 85% d'aquests casos. Palma s'ha sumat avui a la lluita contra el càncer de mama i molts edificis han lluït un llaç rosa per solidaritat. També han vist les típiques perdetes per recaptar dobbers. A més, per ajudar i animar en aquestes dones, va néixer el Reto Pelayo Vida. Cada any, 5 dones diagnosticades amb càncer afronten un nou repte. Enguany volen creuar l'Atlàntic en 14 dies amb un veler. Una tripulant d'elles és Patricia Alonso. Nosaltres l'hem volguda conèixer. Alegre, amb un positivisme contagiós, forta, però alhora sensible, amb ferides, però lluitadora. Ni una mica d'amargor a les seves paraules. Patricia Alonso és una lleona que, gràcies a les carícies curatives dels seus, ha superat un càncer de mama i una mastectomia en 38 anys. Yo tenía 35 años y me noté un bultito en el pecho. Me lo había notado yo. Tenía una niña de un año y medio, pensé que, bueno, del embarazo, de cualquier cosa. No le di mucha importancia hasta que un día, en una reunión de trabajo, vi a una compañera que se incorporaba después de haber tenido un cáncer de mama. Y en aquel momento sentí como un, ay, tengo que ir a mirarme. Ahora, al día siguiente me fui a urgencia, era un cáncer de mama grado 3, era grande, el problema es que era muy grande. O sea que lo primero que hicimos fue una mastectomía y luego ya fue no parar, 6 meses de quimio, radioterapia, tratamiento hormonal, bueno, todo, todo lo que era un completo. La noticia del diagnóstico es siempre una bufetada de realidad. El día que te lo dicen, pues te fallan las piernas y bueno, fue horrible. Esa fue la peor noticia, pero a medida que van pasando los días, siguió habiendo bastantes malas noticias, que era grande, que era, sabes, tal, pero fue entrar al quirófano y empezó lo bueno, como yo digo. Lo hemos quitado todo, el ganglio está limpio, que funcionó, por ahora sí. Yo digo que estoy curada, ¿sabes? Para mí estoy curada, pero cada 3 meses tienes tus revisiones. Animar a no decaure en la lluita contra la malaltia. Aquest és un dels reptes del Reto Pelayo Vida. Si l'any passat 5 dones pujaren al Kilimanjaro, enguany creuaran l'Atlàntic en veler i en només 14 dies. Los que hemos tenido la suerte de vencerlo, una vez has acabado, pues ves que ha valido la pena, ¿sabes? Entonces, el reto es un poco para dar esperanza a todas esas mujeres, a todas esas personas que están pasando por un cáncer, que van a pasarlo, o que tienen un familiar que lo está pasando, pues enseñarles que después de todo el sufrimiento, aún hay cosas fantásticas que hacer y que las puedes hacer. Aunque soy una persona joven, con todo el tratamiento a veces dices, me siento como una persona mayor, ¿sabes? Ya no, mi cuerpo no es el que era, yo no soy la que era, pero gracias a esto ves que puedes seguir haciendo cosas y va a ser muy duro, pero lo afronto con muchísima ilusión. El repte començarà el 6 de novembre i aquestes lluitadores navegaran fins a l'illa de Martinica per arribar a principis del mes de desembre. Yo estaré en el barco con mis 4 compañeras, pero 25.000 mujeres que diagnostican de cáncer de mama en España al año, pues todas vamos a estar ahí, en el barco. Demostrar a todas esas mujeres pues que se puede, que hay mucha vida después del cáncer, muchísima, incluso retos que antes, cuando estabas sana antes, pues ni siquiera te planteabas y que los puedes conseguir si te lo propones. El missatge és molt clar. Que afortunadamente, más del 85% de los casos se curan. Yo soy uno de ellos. Ella puede ser otro. Y que luchen, ¿sabes? Que no pierdan la esperanza, que es muy duro, que te ves sentada en una butaca recibiendo la quimioterapia, que se te cae el pelo, en mi caso que te quitan un pecho, pero que vale la pena. He aprendido a valorar lo que tengo, cosas como sentarme en el sofá antes de ir a dormir con mis niñas, que a veces decía, ay, con lo cansada que estoy es lo que menos me apetece, pues es lo mejor del mundo, ¿sabes? Porque lo puedo hacer. Que hoy en día el càncer se cura y es lo más importante. Una aventura, la marítima, que comença ara. Des d'aquí et desitgem una bona travessa marítima i també vital.